Un año más, la parroquia con los vecinos del Parque Figueroa sacaron de paseo a su Virgen, la Virgen de la Asunción. Parada obligada por el corazón tenía en la residencia de ancianos del barrio y nosotros, que estuvimos en la salida, también la acompañamos. La romería de la Virgen de la Asunción del Parque Figueroa ya ha salido, ha empezado su periplo y nosotros estamos aquí en el asilo esperando que llegue para dar un poquito de alegría a este domingo que se ha levantado gris, pero que no importa, que gris estará el día. Pero ellos, sol y luna, de grises nada, niño. La que guarda mi cabecera. El padre Ángel, querido y jaleado por todos los vecinos, nos dedicó unas palabras. Aquí cantándole están sol y luna a las personas mayores del asilo, que se merecen que la Virgen venga a verlos. Efectivamente, muy buenos días. Aquí vamos camino del patriarca en nuestra romería de la Virgen de la Asunción y la parada que hacemos es pues, a la riqueza del Figueroa, que son los ancianos, son los enfermos que están aquí en esta residencia. Parece que siempre son como los olvidados y la Virgen dice que no, que son los primeros en visitar. Efectivamente, tanto para la Virgen, para la Iglesia, pues bueno, son los primeros, efectivamente. A esta hora todos los días están ellos en la misa, el domingo a esta hora, y hoy pues la misa fue ayer, hoy es la visita de la Virgen de la Patrona. Viene dos veces al año, viene el 15 de agosto, que es la titular, el día de la Virgen de la Asunción, y viene hoy en romería. ¿Por qué esta romería? Esta romería porque queremos vivir pues como cualquier vida humana, siempre tiene un punto de salida, un punto de llegada y un camino, como la vida misma, ¿verdad? Todos nacemos, todos morimos y un camino, el camino de la vida. Pues eso es lo que queremos vivir con esta peregrinación, de alguna manera, romería, que la vida es pues ir todos juntos, de la mano de la Virgen María, apoyándonos codo con codo, ayudándonos, y esa es la vida cristiana, ir todos juntos como una gran familia, que es lo que intentamos en el Figueroa, ser una, en la parroquia, ser una gran familia todos los que formamos este barrio. Y yo doy fe de que eso es así, que mis niños han estado por aquí también, cerca, en el jardín de infancia, sí. Y te aseguro que me sentía muy arropada. Sí. Que viva el Parque Figueroa. Muchas gracias, igualmente, gracias a ustedes. Luego siguieron periplos romeros, caballistas, muleros y demás comitivas a continuar con todas las actividades previstas para su día. Y con el contento en el cuerpo, eso también.